Me enlazo esta mañana vía telefónica con Manuel Lira Valenzuela, presidente de Canirac Sonora. Vamos a platicar de la reducción en el aforo, pues de clientes en este periodo de vacaciones. Manuel, buenos días. Hola Karina, muy buenos días. Un saludo a ti, a tu auditorio, a la orden. Gracias. A ver, cuéntanos, bueno, estamos en riesgo, pasamos de riesgo bajo a riesgo medio, porque estamos aquí en Hermosillo, particularmente en amarillo, pero hoy se actualiza también el semáforo epidemiológico nacional, en donde estamos en verde, que esperemos no bajemos a amarillo o a naranja, pero hoy se actualiza, y mañana se actualiza el mapa Sonora Anticipa, que es el del estado. En tanto, ¿hay reducciones de aforo en los establecimientos adheridos a la Cámara? Es correcto. Mira, trataré de ser muy breve, ¿no?, para explicarle a tu auditorio, porque quizás todavía existe algo de confusión. Efectivamente, los viernes el semáforo epidemiológico federal es actualizado, como es una práctica recurrente ya de hace algún tiempo, ¿no? En ese sentido, efectivamente, Sonora está en verde. Pero dada la amplitud en el territorio que tenemos en este estado, siendo el segundo más grande de la República Mexicana, la estrategia fue municipalizar, dependiendo de las condiciones y características de cada municipio, y se actualiza de manera local, por así decirlo, un semáforo estatal. Es por eso que, como tú bien mencionas, Cajeme, Hermosillo y otros municipios del estado, aunque el estado en su contexto esté en verde, nosotros estamos en amarillo. Uh-huh. Y atendiendo a tu pregunta, efectivamente, esto de alguna manera nos obliga a nosotros a seguir, sí, seguimos manteniendo el mismo horario. El verde y el amarillo manejan hasta las 12 de la noche, sin embargo, sí hay reducción de aforos. En el verde nos menciona que podemos operar nuestras terrazas y áreas abiertas al 100%, ahora en amarillo estamos operando a partir de este lunes al 75%, y los espacios cerrados que nos obliga el verde a trabajarlos en un 75% de aforo, ahora estamos operándolos al 50%, Karina. A ver, esto va a ser a partir, bueno, o tendría que haber sido a partir del lunes pasado, ¿verdad? ¿De este lunes que pasó? El lunes pasado uh-huh. ya iniciamos con las recomendaciones para el semáforo amarillo en esta ciudad. Y ahora hay que estar muy al pendiente de lo que surja hoy, de lo que surja mañana para hacer las adecuaciones o las adaptaciones necesarias para el próximo lunes, que ya en caso de que cambie el semáforo. Es correcto. La recomendación, o en este caso el aviso del semáforo epidemiológico federal, se da hoy por la tarde y mañana a mediodía ya salen las autoridades de salud precisamente a dar cuáles son las condiciones que regirán a partir del próximo lunes en los 72 municipios del estado. Aquí lo importante que hay que mencionar, Karina, es que no debemos bajar la guardia, tenemos que estar atentos, el virus aquí está todavía. Se viene un periodo complicado en relación a la Semana Santa, va a haber ciertas medidas restrictivas que de alguna manera pues implican cierta molestia para la ciudadanía, pero hay que ser responsables, ¿no? No podemos de alguna manera salir sin ninguna medida donde hay tumultos o donde se pudiera concentrar la gente y que implica un riesgo de contagio importante. Y no podemos permitirnos una tercera ola como se dio el caso en enero, que precisamente obligado por el desenfreno, hay que decir lo que se dio durante las fiestas decembrinas, nos costó únicamente a Hermosillo casi 30,000 contagios y 900 desafortunados decesos, Karina. Entonces, una tercera ola sería catastrófico tanto para la salud de la población como para la salud de los negocios, porque esto implicaría nuevamente mayores restricciones y el cierre de las actividades en buena parte de las actividades económicas del estado. ¿Qué expectativas tienen, Manuel? Hemos visto, bueno, que aunque hay indicaciones, ya veíamos por parte de la Secretaría de Salud, cada municipio, porque esto hay que aclararlo, sí hay recomendaciones que ha emitido el Comité Estatal, pero también decisiones propias, por ejemplo, en Álamos no van a cerrar al punto, pero van a tener filtros, los pueblos del río Sonora van a restringir el acceso, San Pedro de la Cueva pide no vayan, en Puerto Peñasco pues van a instalar filtros, pero sí va a llegar extranjero y turistas, en fin, aquí en Hermosillo no se van a cerrar las playas, pero va a haber un horario para las personas desde 6 de la mañana a 3 de la tarde también para que ingresen a playas en caso de que no sean residentes. Entonces, de pronto puede haber una confusión, pero
¿cuáles son las expectativas para la Cámara Restaurantera en este periodo, en este periodo vacacional? Nosotros nos estamos preparando, Karina, para recibir a todos los comensales siguiendo todos los lineamientos de la Secretaría de Salud. La invitación es a quedarnos en casa, a evitar los tumultos, y si hay necesidad de salir, pues conocer la ciudad, pasear por la ciudad, no evitar las aglomeraciones. En nuestro caso, estamos preparados para recibirlos con todos los protocolos para que pasen un momento agradable. Hay muchos establecimientos que van a ofrecer paquetes. Estamos listos nosotros para esperar a esa buena parte de la ciudadanía que prefiere quedarse en casa, no salir, no poner en riesgo su salud. Y bueno, nosotros vamos a estar preparados. ¿Generalmente es una época de buenas ventas para ustedes o no? La cuaresma históricamente ha sido una buena temporada, particularmente para los negocios que se dedican al tema de pescados y mariscos, ¿no? Pues por razones obvias, los establecimientos que de alguna manera están en lugares turísticos es una buena época. En el caso de ciudades que no reciben de alguna manera mucho turismo, realmente es una semana en muchos casos tranquila comparado con el resto de las semanas del año, precisamente porque existía la costumbre de que la gente sale de vacaciones, sale de sus ciudades. Ahorita hay que recordar que es una práctica muy común que mucha buena parte de la población asista a Estados Unidos. Pues ahorita hay que recordar que tenemos cerrada, cerrada para los automovilistas. Entonces, por las mismas condiciones, no estamos seguros cómo se va a comportar esta Semana Santa, porque precisamente es una situación atípica. Muy bien, pues bueno, ahí está. Muchísimas gracias, Manuel, y felicidades por el cargo. Muchas gracias, Karina. Tus órdenes, como siempre, un saludo. Igualmente, gracias, Manuel Ira Valenzuela, presidente de Canirac en Sonora.